Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de tres minutos. Mi nombre es Silvia de 8A y el día de hoy, como puedes ver aquí abajito, estaremos hablando de un punto muy importante a mencionar cuando hablamos del tamaño del pene y es las medidas. Si tú quieres saber cómo puedes y cómo debes, más bien, cómo debes medir tu pene, pues te invito a que veas el video. Esta, esta pregunta realmente ha surgido mucho a razón de un video que tengo, que también te voy a dejar la liga aquí abajito, que se llama que um, hasta cuándo deja de crecer el pene, una cosa así. Y los chavos me preguntan constantemente cuál es la forma correcta. Así que si tú quieres saber cómo lo debes hacer, te invito a que no te despegues. Iniciamos. Es importante para los hombres, como es una cuestión de ego, de, de saber qué tal es su hombría conocer el tamaño de su pene. Y desde muy jóvenes empiezan a eh, entrar en una especie de competencia para saber si están dentro del promedio o están por debajo. Y me he dado cuenta y lo he confirmado muchísimo con los comentarios que he visto del video de hasta cuándo deja de crecer el pene. Sin embargo, muchos chicos no saben exactamente la forma correcta de medir el pene. Lo primero que les tengo que decir es que el pene debe de medirse en un estado erecto. Sabemos que hay una gran diferencia de tamaño o bueno varía hay, hay penes que no es tan notoria pero hay otros que sí en el estado flácido y en un estado de erección es por eso que vamos a trabajar con un pene en estado de erección eh, segunda recomendación ponte de pie esta forma va a per permitir que el pene que ya está en este estado de erección tenga una mayor perpendicularidad a tu cuerpo y sea muchísimo más fácil la medida. Tercer punto, hablamos de estado erecto, hablamos de estar de pie, estar parado. Tercer punto sería que manejes la medida de lo que es el largo del de pene con una regla. No cometas el error de medir el pene con una cinta métrica. La cinta métrica es esa que, que usan los costureros o las costureras. Esa no nos sirve, para esto no. Lo que vamos a ocupar es una regla. ¿Por qué la regla? Porque tiende a ser sumamente firme y lo que tú necesitas es una dirección de la base del pene a la punta del glande y eh, que se mida en la longitud, no en la misma curvatura del pene, que de ahí eh, surge el error. ¿Cómo voy a medir con la regla? Vas a poner, vamos a suponer que este es tu cuerpo y tu pene está aquí. Tú lo que vas a hacer es medir de la base del pene, de la base del de hueso púbico, aquí en tu abdomen, ahí pondrás y detendrás la regla, ya sea por el lado derecho del pene o por el lado izquierdo, a mediación de su grosor. Pones la regla en modo de medir completamente la erección y al final, en el, en ya, cuando llegues al punto del glande, mides con tu mano dónde llega exactamente la punta. Esa es entonces la longitud de tu pez. Cuarto. Punto y cuarto paso. Para medir el grosor del pene se recomienda ahora sí el uso de una cinta métrica. La cinta métrica por esa flexibilidad que tiene nos va a dar la oportunidad de darle una circunferencia a todo lo que es el pene. ¿Dónde lo tengo que medir? Muchas personas consideran que debe de medirse en la base del pene, que esa pudiera ser la parte más gruesa de lo que es el, el pene. Sin embargo, yo considero que hay personas, que incluso tengo un video aquí también de los tipos de pene, que tienen un pene que eh, presenta mayor grosor en otras áreas, no necesariamente en la base. Entonces, mi recomendación es busca cuál de todas las, um, sí, de todas las áreas de tu pene es la más gruesa. Ahí vas a medir. Mides con eh, la cinta y llegas a un punto donde nos va a dar la circunferencia. Ese, ese es el grosor de tu pene. Hay muchas personas que quieren saber el diámetro del pene. La forma de sacar entonces sería la circunferencia entre el pi, el pi que conocemos por matemáticas, porque no lo han enseñado, que es el 3.14, y te va a dar el diámetro del de grosor de tu pene. Y bueno, pues así de fácil puedes saber cuánto mide tu pene de largo y cuánto mide de ancho. Espero que ahora sí tengas la oportunidad de tener una medida más real. Muchísimas gracias, te invito a que compartas este video, suscríbete si no lo has hecho, dale like y yo te espero en el próximo video. Bye. Es por eso que les he dicho que los eh, hombres que están gorditos se ven más chiquito su pene, porque la pancita tapa mucho la visibilidad, obviamente. Entonces, es necesario que esté bien, bien pegadita la regla a lo que es el abdomen, porque, pues, imagínense, la grasita no nos va a dar la oportunidad de llegar a la base del pene y que vean, en realidad, cuánto es la longitud. Señores, a bajar esa pancita para que se vea el pene grandote, grandote.